va centrado a un reacomodamiento de la población privada de Libertad en el preventivo de la zona 18. Por supuesto que contemplamos también el traslado de personas a otros centros de privación, pero eso tomando en cuenta las circunstancias de tiempo que debemos observar. Y aproximadamente estaríamos oscilando entre la posibilidad de 10 a 15 personas.